Buenas, 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 chavos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chavos? Cuéntenme, díganme. ¿Qué pasa, Eric? Hola Mario Bujaico, Milo González, Fernando Velasco, Fernando Marcelo, Alejandro Ángel, Gerardo. Ánimo, ánimo, Gerardo. ¿Cómo te va? ¿Bien? Tranquilo, tranquilo. La arena la dejé en 200. ¿Qué? 200. 214. 214 milloncitos, chavos. Ya a partir de ayer, como por la noche, estaba ya iniciando mi arena, chavos. Y me dio una hueva que me dormí, amigos. Y en la mañana ya no le seguí. O sea, sí le seguí. Usé los de 6 estrellas. Porque me dormí como con 193 millones. Hice una rachita más, 21 millones. Y ahí lo dejé. Y ahí lo dejé. Asegurado el Adam. Esperemos y sí. Esperemos y sí. Son 14, 400 puestos. I put 115. That might not be enough, Apple. I think it's gonna be at least 150. At least. ¿Usaste potenciadores? Pues los que me dieron en los cristales de... De estos, vean. A ver. En estos. Estos son los que abrí. Gasté 12... No, 16 millones gasté. Abrí creo que 1600 o 1700 cristales individuales supremos. Me quedaron todavía 1300. O para una arena más. No gasté ninguna runa, amigos. Cero runas. Cero runas. Hice racha, creo, de 1120, algo así. Casi supero mi récord de 1191. Pude haberlo superado, ¿eh? Pude haberlo superado. Pero no lo superé. El Adam Warlock creo que es más para defensa. Nah. Es atacante. Vamos a prepararnos, chavos, en lo que comienza el torneo. Adam Warlock, mid defender. Yeah, it's his mid, to be honest. I just wanted to have him. That's why I went for it. Por cierto, estuve jugando unas cuantas partidas, chavos, igual en estos días para cumplir los objetivos. Ayer igual, entre ayer y antier, estuve jugando y clasifiqué al circuito, chavos. Porque el torneo que vamos a jugar en un ratito más, como en media hora, es un torneo de el circuito de gladiador, ¿ok? Es torneo del nodo de circuito de gladiador. Déjenme les voy comentando cómo va a ir este despapalle. Como ustedes pudieron ver en la miniatura, este torneo está patrocinado por varios, de hecho varios youtubers, son varios de los que están envueltos en este torneo. Los premios son jugosos también, pero pues yo quiero participar a ver qué tal nos va, ¿no? Déjeme ver. Hay unas cosas que son un poco distintas a lo que suele ser, chavos, ¿ok? Por ejemplo, esto, vean. Captura de pantalla, video y esto. Esto que ustedes ven aquí, chavos, es semanalmente banean. Sí, hay bastantes reglas. Semanalmente banean dos luchadores que no puedes utilizar
y dos luchadores que no te pueden banear. ¿Ok? Entonces, el de esta semana, la lista negra, no se puede utilizar ni Fantasma ni Ghost Rider Cósmico. Ninguno de esos dos puedo tenerlo en mi deck porque no los puedo utilizar. ¿Ok? Y en la lista blanca, que no te pueden banear, está Rintra y Omega Red. La desventaja que yo tengo aquí, amigos, es que mi Omega es solamente rango 3. No lo tengo en rango 4. Entonces, mi Rintra sí está en rango 4. Otro, el meta, es el nodo del circuito gladiador. Por eso es que ayer clasifiqué, porque quiero ver si hago unas cuantas partiditas ahorita antes de iniciar. Y bueno, este es los brackets de todos los participantes, ¿ok? Antes de que iniciara este bracket, hubo como una fase de grupos. Como en el torneo de Marcelo, que hubo fase de grupos. Bueno, en el grupo que me tocó, de hecho, ni terminaron jugando. Entonces, pasé automáticamente. Pero por eso es que apenas se enteran de este torneo. Porque es mi primera participación. Literalmente es la primera vez que voy a participar en este torneo. Pero pues ya estamos en las clasificatorias, ¿ok? Aquí si perdemos, ya estamos eliminados. Entonces, les digo, los patrocinadores de este evento es Evison, que trabajan mucho con el KT1, creo. Lee Boy Lee, creo que es un canal de Marvel. Usafa, que muchos de ustedes lo deben de conocer. Él también tiene un canal de YouTube. Y también está hace como unos scavengers hunt, ¿no? Es como unas para cazar a los youtubers, que los pone como blanco y tú los puedes cazar. Si les ganas, ganas puntos. Y si te enfrentas contra el youtuber y pierdes, también ganas puntos. Y al final de cada temporada, si consigues primer lugar por puntos y así, ganas dinero real. Entonces, está entretenido esto. Si quieren ir a checarlo, aunque todo eso es en inglés, ¿ok? Y el otro es Black Order. Me imagino que es una alianza, que es la alianza de Ghost Dog, que es el canal de uno de los organizadores y principales de este torneo, ¿no? Hey, what's up, Jelly? Entonces, el bracket, ese es el bracket de todos los que van a participar. Está el Matthew Hill de GT40, de Interceptor, creo que estuvo en New Nation hace tiempo, Cantona, Ri, Lagacy, el Marcelo, Crazy Cat, de los que conocen ustedes, Blizzard, me lo topo mucho en campos de batalla, el Tala, que ya me he enfrentado contra él en otros torneos, que me ha ganado, el KT1, el mismo Usafa, que es uno de los patrocinadores, Odiseus, este es uno que está en la Alianza del Veromán también, Bitter Steel, igual lo ubico, Aikitas también, él está en SGA1, creo, DTM Melodical, creo que es otro igual, está el Begil, que estuvo con nosotros en JA, Billy, este no lo ubico, la verdad, Ghost Throne tampoco, ahí está el Biwi, Demps también, está el Fintech, Triple U, está el Stellar, está Hot Fuzz, Sumi, estos ya participaron, creo que antier, y creo que ganó el Sumi. Entonces, si yo llego a ganar el día de hoy, pues me enfrentaría contra él. Soy yo, está uno que se llama Agent Carr, que es con el que me voy a enfrentar. Está J-Will, ya muchos de ustedes los conocen. Está el Dab. Uno que se llama Afo y Spitfire. Conozco a la gran mayoría de todos. Aunque sí hay uno que otro que no ubico. Pero sí. Bueno, vamos a ver. Captura de video. Y ahora sí. Entonces, creo que nos da tiempo de jugar una partida. No tengo a Fantasma. Voy a practicar ya incluso sin Fantasma. Ni Fantasma ni CGR. Bien. Lo chido de esto es que igual puedo ir intercalando decks. O sea, si quiero usar este deck y luego quiero usar el otro, puedo hacerlo también. Puedo ir cambiando de decks. Entonces, ya vamos a ver. ¿Unas cuantas, dices? ¡Sí, unas cuantas! No jugué tanto. Sí, para los que se preguntan cuánto hice en arena, hice 214 millones. No, el Kurt no está en este torneo. 162 para el Hada, muy bajo. Creo que a las justas. Creo que a las justas, John Wick. No está el Broman ni el Kurt. No están. El Broman no sé si participó o si simplemente no. No le voy a banear ni Omega ni Rintra. Porque voy a tratarlo como si estuviera yo ya dentro del torneo. O sea, de la partida del torneo que voy a hacer, chavos, ¿ok?
Este men tiene activa las maestrías suicidas. De hecho, debería de banearlo a Omega Red, pero no se lo voy a banear por el tema ese. Le voy a banear a Fantasma. Y vamos a banear a CGR, amigos. Bueno, él baneó a Omega Red. Varios dejaron entre 150 a 180, sí. No, no gasté ninguna runa, Diego. Cero runas. Bueno, gasté runas cambiando maestrías, porque tenía que moverme en guerra y así. Está trabando mucho. Espérame. Vamos a tratar de arreglar este pedo. Vamos a ver si así ya deja de trabarse tanto. Él ya agarró a Nimro también. Creo que es muy pronto para agarrar a Jessica. Es muy pronto para agarrar a Jessica. A él sí se la dieron. Bueno, agarré a Valkyria. Aún así yo creo que probablemente la agarraría a él también. Baneó a los dos de la whitelist. Sí. Los baneó a los dos. Ese es el problema, que voy a... No puedo practicar muy bien, pero quiero practicar ahorita para ver cómo andamos hoy, porque hoy no he jugado nada. Me preocupa la Jessica, amigos. Vamos a agarrar a Moyo en vez de a Nicolás. Qué bueno que agarré a Moyo. Me puede servir incluso más. ¡Hey, Jason! What's up, bro? How are you doing? El otro torneo donde estabas con Kurt, ¿cómo vas en ese? Ahí ya nos eliminaron, Juan José. Creo que comienza esta semana ya los cuartos de final. U octavos, no sé. Bueno, si tiene... Vamos a ver. Kurt sí pasó. Creo que él sí clasificó, Juan. Yo ya estoy eliminado. Pero Kurt creo que sí pasó. A ver, vamos a ponerle... A Moyo. Que esta la podemos perder. Va a agarrar a Kimpi, no más seguro. No English stream, so I'm here. Hey, you can write in English if you want. There's a couple people who speak English here. It's fine. Ok, ya usó a Domino. Porque piensa que la va a perder, pero no sé si me vaya a ir muy bien en esta, eh. Está muy lento el juego. Ahorita voy a reiniciarlo. Que yo sepa, sí, Martínez. En stream en inglés normalmente no dejan a los demás hablar otro idioma que no sea el suyo. Pero porque no saben otro idioma. Por eso, Gerardo. Pero aquí sí sabemos inglés, entonces no hay problema. O sea, yo sé cuando dicen alguna mala palabra o algo. Y por lo general lo hacen así porque no saben cuando otra persona de otro idioma habla alguna mala palabra. Como por ejemplo cuando
Igual llega una que otra persona que habla algún idioma que yo no sepa, como, no sé, ruso, alemán o algo así. Les digo que de favor escriban en inglés como mínimo, ¿no? Vamos a ponerle a Doom. Esperemos, roster, esperemos, esperemos. Y aquí a Hulkling, ¿no? ¿Qué tiene pensado este güey? Por si llego a perder esta. Nah, estoy chilling. Puedo usar ahí. Only English speakers get upset even when they catch it other languages. Really? That's weird. Ah. Ale wey. Ay, perro. A mimir. A su casita. A ver, espérame. Saludos, Somali. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco ignoramos? Te banearon. F. ¿De qué es el nodo? Es como en el de la ruta a la victoria, solamente que el masoquismo, en vez de ser 5%, es 3 veces más. Es 15%, se curan más. No se puede modificar la tasa de regeneración, igual que en el otro. Y el nuevo nodo, bueno, los nuevos nodos son hemorragia, que te inflige hemorragia a todos tus luchadores. Entonces te conviene llevar luchadores que sean resistentes o que no reciban... sí, que sean inmunes o sean muy resistentes. Barrera divina, que esto beneficia a los luchadores místicos porque se vuelven inmunes a la anulación, destino sellado y entorpecimiento cada 10 segundos. Entonces, los defensores místicos son muy buenos aquí, porque incluso son buenos counters para otros luchadores. Ok, ya conseguimos la primera. Espérense, chavos, chavitos. Vamos a reiniciar el juego porque está medio lagueado el día de hoy. Las tres partidas que hemos jugado en circuito las hemos ganado, creo, ¿eh? ¿A quién gema? ¿Simo, Aegon o Valkyria? Yo se la daría a Valkyria, pero es que el problema de que si se la das a Valkyria necesitas 200 piedras. O sea, para que sea increíble Valkyria. Ahí está, vean, esa es mi puntuación en la arena, chavos. Hice 214 millones. 1 hour 10 to get rank reward from arena. Yeah, hopefully I get it. I think I'm gonna get it. 214 is a really good score. ¿Con cuánto terminaste, Eric? Al final. El Eric sí le vició más todavía. Pero les digo, yo no gasté nada de runas. Nada, nadita. I'm gonna get it too, trust. Sorry. I don't think you're gonna get that. I'm sorry. 253. ¡Mierda! Un chingo, Eric, ¿eh? No gasté nada de runas igual. Uf. Le metiste, ¿eh? Vamos a ver si ha terminado estos güeyes. Ok. P.
perfecto. No, Coba. Grupo 2, como siempre. Falta por terminar. Vamos a ver si ya se bajó el jefe. El... Ok. Simón, vean. Quedamos 3 a 4, amigos. Ay, el que ya vio. En mi grupo, amigos. Una muerte, solamente yo morí. ¡Ah! F, en una pelea muy fácil. Ni modo. Por confiarme, amigos. Veamos. ¿Qué más? ¡Ah! Y vean esta madre, amigos. ¿Cómo me caga esto? Vean cuántos premios por reclamar tengo. 1198. Todas estas mierdas, amigos. Su madre. Pa' la madre, amigos. Ya me vi. Ya me vi reclamando esa madre como por 15 minutos. Tiene sus ventajas no tener el modo express. Y tiene sus ventajas. Ok, seguimos en Celestial 5. Bueno, yo creo que ya vamos a esperar porque ya falta poquito. No tarda, me voy a unir a la llamada en Discord. Porque tengo que transmitir mi... tengo que transmitir mi pantalla también en el Discord de ellos por si... para que no tengan el delay. Cada vez más guay, sí. Gracias por dar premios. Ayer expulsamos de la alianza a un miembro y ya están expulsando. Siguió peleando y dio 99 bajas. No mames. Cuando ya no era miembro de la alianza, no puede ser. No podía pelear de ya. No te atrevas a morir. ¡Ah! Vamos a ver cómo me va. No sé ni cuál es el nombre de este men. No me ha mandado el nombre. A ver, contactos 47. Sí lo puedo aceptar. Vamos a ver si se llama igual que el... ¿Quién sabe quién es, eh? ¿Quién sabe quién es? No sé ni cómo se llama, o sea, sé su usuario, pero... pero pues a esperar. ¿Cómo das 99 bajas sin que te expulsen antes? Sí. O sea, está cabrón. Después de la tercera ya. De la segunda, tercera ya, mándala a la shusha. Valkirio Galán a rango 4. Es mi primer rango 4. ¿Y cuál se serviría más para el acto 7? Galán, pichu. Galán, definitivamente. Bien, Luis. Aquí recuperándonos de una baja. ¿Con quién puedes bajar Scorpio? A cualquiera, la verdad. Pero dice que ya lo habían expulsado. Pues estuvo raro. Me manden ticket a ver porque no creo que eso sea posible. My wife is asking why don't you claim those rewards. Because it's gonna take a while. It's gonna take like 10 minutes or 15 minutes to claim them all. That's what I hate from the Arena Express mode. And... I don't know why Kabam doesn't fix it. Well, if they haven't, it's because it's really hard. Maybe. Si te ponen Penny, le das con Valkyria. No, de hecho, después de haber muerto con Valkyria, yo me quedé así de que maldita sea, pude haber utilizado a Nick Fury, güey. Porque no lo iba a utilizar en ninguna otra pelea. Y yo así de que, Nick Fury se lo bajaba. Pero quise ir con Valkyria porque la verdad se me olvidó que después de bastantes cargas de sentido arácnido, te deja un drenapoderes. Entonces ese drenapoderes, esa desventaja que me puso, fue lo que me jodió completamente toda la rotación. Porque ya no podía cargar poder. Entonces si no puedo cargar poder, no puedo hacerle daño.
porque Valkyria constantemente va ganando mejoras de perforación y pues le iba a ir activando lo que es la regeneración. Entonces, eso fue lo que me jodió. Si hubiera sido cualquier otro luchador que no me dejara drenapoderes, una desventaja de drenapoderes o algo, Valkyria puede bajarse el nodo de Buffet. Se puede. Pero el problema fue ese, el bloqueapoderes de... Bueno, el drenapoderes de Penny Parker. Sí, y justamente cuando... es que cambié de estrategia, Carlos. Cambié de estrategia a cargarle la segunda barra de poder para que ya no consiguiera más cargas de sentido arácnido. Pero olvidé el nodo local que después de que consigue 10 regeneraciones, consigue una ventaja de imbloqueable pasiva. Entonces, justamente cuando le cargué la segunda barra de poder, consiguió la regeneración y el imbloqueable. Y eso fue lo que dije de que, ah, estamos finiquitados. Y pues ni modo. De los errores aprende. Al menos mi baja no fue la que decidió el resultado de la guerra. O sea, si te lo pones a ver desde esa perspectiva de que, ah, bueno, es que tus dos compañeros ya iban a morir en el otro grupo, pues sí, ¿no? Por mi baja perdimos, pero pues mi baja fue la segunda de la guerra. Y cuando morí yo, íbamos ganando 3-1, más la baja que di, 3-2. Entonces, sí. Ese es el problema. Las otras dos bajas del otro grupo 2, amigos, fue... Fue horrible. De hecho, déjenme enseñarles dónde fue para que vean, ya que todavía no termina la guerra. Fue horrible, amigos. O sea, una en este nodo era una tormenta X, mandé un Infamous Iron Man y el vato no se puso pote de invulnerabilidad. Y pensaba que el drenapoder era lo mismo que el quemapoder. Y jugó de la patada, o sea, jugó de la patada porque murió con Infamous. Rango 5 Infamous, amigos. Y aquí, Nimrod, amigos. Nimrod rango 4 contra Weapon X rango 4, amigos. Hazme el favor, en el camino 9. Esas dos bajas son las que nos costaron la guerra, amigos. Estas dos no debieron de haber sucedido. Pero pues son cosas que suceden. Respóndele un momento a Ignorado. ¿Qué pasó? ¿Sabes si Null es bueno o vale la pena subirlo? No he visto a nadie usarlo en ataque. Es bueno. Y de hecho hay una misión de Karina para utilizarlo a él donde lo hace... Uf, no gastas tanto. Donde tienes que bajarte hasta el Duende Verde. Entonces te lo recomendaría subir para que futuramente hagas esa misión de Karina. Que te va a servir. Y es buen atacante. Es defensor decente. Es sólido el Null. Comparado a otros cósmicos, obviamente no. Ya está lista mi Kate Bishop para guerra. Eso, Vicurt. ¿Cuándo vas a subir el video? Dude, I will finish the Karina Challenge today. Which is the best, Thunderbolts on Spider's team? Thunderbolts, I did it with Ghost and Juggernaut. Juggernaut only for the Thanos. And Ghost for everything else. For I chose the right side. So I went from to take down, I don't remember the name. The Hunter, I don't know the name. ¿Cómo se llama ese cabrón, amigos? El del lado derecho. Kraven. Oh, yeah. Kraven, Scorpion, Icarus and Penny Parker. On that side. That's for the Thunderbolts. And for the Spiders, I did this, the right side as well. And I brought Spider-Man Stark. I believe Spider-Man 2099. That's for the Thanos. It's an easy solo. And other one that can help you out. Maybe a Synergy for Stark. Or you can bring Spider-Ham. He's decent. But you're gonna end up using Spider-Man Stark only for that lane as well. En una hora ando haciendo la miniatura. Ah, nice. En un rato lo vemos. A ver, ya son las 12:01. Vamos a ver qué dicen. No han dicho nada. A ver, déjenme poner. I'm ready whenever.
¿Qué tan buena es B-Vision? No he visto cosas grandiosas de ella, pero dicen que es decente. Puede llegar a hacer bastante daño. Se me complica mucho las Kitty en defensa. ¿Algún consejo para matarlas? Usa luchadores que no hagan golpes críticos, cínico, porque la única manera de que gane eficiencias es cuando le das golpe crítico o le haces parry, que gane desventajas. Entonces, si usas Guillotina, Infamous Iron Man, incluso que quita las eficiencias, te la vas a bajar sin pedos. La otra es de que si ya le cargaste tres eficiencias, no interceptes más, a menos que tengas una ventaja de sentido certero que ignore el fallo. ¿Qué tan bueno es Wiccan? Muy bueno. Comparado a otros místicos, no tanto, pero es decente. Se defiende. Un beso en tu queso para ti también, Giovanni. ¿A qué hora comienzan los putazos? En breve. Estoy esperando nada más que respondan aquí. I'm ready to go. Ok. But I think we need to wait for organizer. A ver, lo voy a agregar mientras, chavos. ¿Dónde está la culebrita? Ahí está. Añadir. Vamos a ver su perfil. Ay, 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 Nick Fury rango 5. Ok, nada más tiene un rango 5. Nick Fury rango 5. Sin duda va a ser un dolor de huevos, ¿eh? ¿Cuánto retraso lleva el directo? Dale F5, bro. El símbolo de la culebrita se llama virgulilla. Oh, buen dato, ¿eh? Gracias, Gerardo. Igual no creo que le siga diciendo así, le voy a seguir diciendo culebrita. Pero... Nice. Jugará con el nodo del circuito Sigurd, por eso clasifiqué. Clasifiqué ayer e hice... O sea, en lo que clasifiqué ayer fue que fui probando el nodo. Es con el nodo del circuito este en este torneo. La segunda semana me imagino igual va a ser con el otro nodo del circuito y así. Está bueno este torneo, ¿eh? De hecho, hasta hay baneos globales. No podemos usar ni siquiera a Fantasma ni a Ghost Rider Cósmico en nuestro deck. Y como lista blanca, o sea que no te pueden banear, es a Rintra y a Omega Red. ¿El Kuro no entró al torneo? Creo que no. Este torneo, de hecho yo me enteré de este torneo porque lo anunció el KT1, creo. Pero había comentado que se tenía que unir al Discord del Ghost Dog y ya desde ahí me uní al Discord y empezamos a checar qué pedo. ¿Cómo se decían los Black y Whitelist? Eso lo hacen los organizadores, ellos se encargan de eso. Hola, José Gregorio. Pero pues sí, tenemos que esperar. Sacando el de aprender cómo se hacen los Battlegrounds. Ahorita va a ser un poco distinto, cínico, porque les digo, hay lista negra y lista blanca de luchadores. Luchadores que puedo banear y luchadores que no puedo banear. ¿Hay premios para el ganador en este torneo? Sí. No sé cuánto es el premio, el pozo, pero creo que son como $800. Más o menos. Sí, mensaje, será, será. Sí, ya me agregó. Ya lo tengo como amigo.
Para el iPad, sí, si lo ganamos todo va directo al iPad. Yo mismo lo dono y lo pongo ahí los 800. Algo así creo que es el premio del primer lugar. Pero no creo que todo se lo lleve el primer lugar. Creo que 500 el primero y así se va distribuyendo. ¿Cómo te fue en la arena? Pues hicimos 214 millones. Ni tan mal, sí, pero no he llegado tan lejos en todos los torneos que he participado. He jugado bien, pero después me tocan puro crack. Me ha tocado fintech, me ha tocado tala, me ha tocado figuras, amigos, figuras. Puro pro, güey. Ya. Y ahí can. Oh, so it's not needed to have someone else, like do you organize or something? Yeah. That's so I'm part of the. Ah, okay. Nice. I was watching on your stream already. Okay, will you do the flip coin or? Okay. From my phone. So, yeah, you guys can go ahead and get started after you flip a coin, then we can get started there. Just remember it's Gladiator Circuit, man. Yep. And the weak bands, the first week, right? Yeah, so the white bands, meaning the band that you guys cannot ban, is a Mega Red. And Rintra. And Rintra. Okay. And the blacklisted, which means you guys can't even have them in your deck, is Ghost and. CGR. Yeah, CGR. CGR. Yeah. Yep. So, what it is. Okay. Okay, thank you. Agent, you there? Yeah. So, wanna flip the coin? Sure, you can do it. Okay. Tails or head? Which one you want? Okay, give me a sec. I think there is one in Sheshet Discord. Do you know if there is a bot here to flip the coin or? No, I don't know how to do it. Okay. I'm on another Discord. Okay, flip. So you said head, right? It's tails. I start. Okay? I believe it's best of seven, right? Yeah. Okay. Okay, good luck, bro. Yes. Ok, bueno, listo chavos, gané el sorteo del flip de coin. Es nuevo el circuito gladiador. Vamos primero. Lo chido de esto es que puedo cambiar de deck. Entonces ya tengo dos decks listos, uno con suicidas y uno sin suicidas. Entonces si me va muy mal con suicidas, perdón, sin suicidas, pues ya cambio. Gracias chavos, si no los leo tanto... Una disculpa, pero voy a tratar de concentrarme un poco, ¿ok? Uy. Este se va afuera. El Nick me gustaría banearlo. Pero no lo voy a hacer. Tiene varios inmunes a hemorragia, de hecho. Voy a banear puro tanque, amigos.
Puro místico. Es que aquí los místicos que yo no tengo, mejor los baneo. Valquiria me gustó. Pero el daño que recibí sí fue algo, sí fue significativo. Vamos con Kingpin primero. Ya la ganaste cuenta. No, ni creas, roster. Ni creas. Ni creas. He llegado a perder torneos con cuentas más pequeñas, Es complicado. Pero voy a tratar de jugar lo mejor que pueda. Que va a ser difícil. No, ¿sabes qué? Voy con Magneto. Para ese Doom, amigos. ¿Saben qué se me olvidó poner? Pacify en 3 de 3. Ahí se beneficiaba más Magneto. Uy, qué bueno que lo agarré, porque agarró a Barón Zemo. Entonces Barón Zemo lo puedo matar con él. No tiene nada para Domino. No tiene nada para Rintra. Aunque ya tenemos a nuestros 3 defensores. Uf, perfecto. Y el otro sería... agarrar a Valkyria. Puedo hacer algo. Vamos con Doom los dos. También le voy a poner a Doom, amigos. Vamos a ver si va con Kingpin. Si va con Kingpin la podría perder, Apoc. Sí. El problema de Antorcha, que aún Antorcha, aún siendo buen counter, voy a perder vida, inevitablemente. Vieron que se pierde. Por la hemorragia, sí, por la hemorragia. La hemorragia es la que jode aquí. O sea, los luchadores que no son inmunes. Sí, esa la tenía muy difícil él. What's he immune to? Apoc can become bleed immune. But yeah, there's no way Apoc can work on this meta because he applies debuff on the enemy, and the regen here is unbelievable strong, especially for Mystic champions, because they become nullify immune, stagger immune, and yeah, it's really hard. Bueno, voy a guardar a Magneto para el Warlock en dado caso que me lo ponga en defensa. Entonces voy a darle con Valkyria, amigos.
por si acaso. Entonces, él no tiene en sí un buen counter. Kingpin le va a anular las subyugaciones. Entonces, si purifica la hemorragia, pon tú que le baje un 30% tal vez. Creo que lo tenemos, amigos. Bien. Best of 3 o best of 5. Best of 7. Mejor de 7, chavos. I thought opponents are unable to purify against Apoc in this meta. But that's only if he has a charge, right? I don't think he works really good here. Mejor de 7, chavos, es mejor de 7. Por el momento vamos 1-0. Por el momento vamos ganando 1-0. Ahorita en la segunda ronda le toca invitar a él. Yo comencé invitando, ¿ok? Por favor, en dado caso que se me olvide, me lo hacen saber. No, pero esa habilidad no necesita carga, según yo. Ah, bueno, pues entonces. Pero aún así, debería de activar el masoquismo, ¿no? Oh, tal vez sí funcione, ¿eh? Sí, ¿ya vieron? Les dije, se le va a bajar como 30%. Sí, más o menos se le bajó. La cuestión es que no tiene el daño. Sí, no tiene. Ah, el masoquismo no lo activó. Ok. Sí, pero el daño no tiene. What's up, Johan? ¿Qué onda? Y 1-0 por ahora, chavos. Ahora él me tiene que invitar a mí. Me gustó sin suicidas, ¿eh? Me gustó sin suicidas. Entonces creo que nos vamos a mantener con ese deck. Sin suicidas. Todavía no sé, Johan. ¿De quién es este torneo? Es de un youtuber que se llama Ghost Dog. A toda madre. Es buen pedo. Creo que voy a mantenerme con los mismos baneos, chavos. Me gustaría banear igual a Sasquatch, pero se me complica más Ebony Mao. Tema personal, amigos. El calamardo me da miedo. El Ender hizo 353 millones. ¿Cuántas runas gastó? Wow, es mucho, mucho y extraño. Vamos a agarrar a Nimrod. ¿Por qué? Porque soy inmune a hemorragia. Y aparte tiene a Domino él también. Entonces, cada vez que yo vea a Nimrod en el deck, lo agarro sin pensarlo dos veces. ¿No gastó nada? No mames. Yo si no hubiera parado en los 3 días, yo podía llegar a hacer 100 millones por día durmiendo 5 horas o 6 horas diarios. Como 300 millones. No sé cómo lo hizo, Está muy extraño, Ender. A ver, tiene a Kitty.
Es imposible sepultar 100 runas. Sí, por eso la primera pregunta que hice es: ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cuántas runas gastó? Esa fue mi primera pregunta. Porque sin runas hacer esa puntuación. No lo sé. No lo sé, Rick. O gastaste. O usaste. If you know what I mean. Es 4-5. Ay, ay, ay. Está usando luchadores. Agarró luchadores que con. Tienen como counter a. Bueno, independientemente, Antorcha me va a servir. Tiene muchos energéticos. Y. Voy con Shang-Chi. Purifica bien. Usó potes de arena. Aún con potes de arena, Ale. Que mande los luchadores de rango 3 a rango 5. Sí, sí, sí. Que los mande. Así podríamos sacar cuentas. Porque yo igual ya tengo un estimado de más o menos cómo. Cuánto se hace por cuenta y así. Ya soy un arenero profesional. ¡Ah, perro! A ver, vamos a ponerle. No, vamos leve. Vamos con Nicolás primero, amigos. Sí, no da. Igual a mí se me acabó en el. A la mitad del segundo día, Eric. Tal cual, igual. Y ya no abrí más cristales. Dije, nada, ya no creo que sea necesario, dije. A ver, creo que aquí voy a gastar a. Sí, Arcángel, amigos. Podía utilizar a Omega o podía utilizar a Shang-Chi, pero mejor no. Eso sí, su cuenta es más grande. La de Ender, muy posiblemente sí. Tuve buena suerte ahí, ¿eh? No supera la de Pepe. Es que puede que tenga menos potencia que yo, pero puede ser que tenga más rangos 3 que yo. De hecho, dice que contrató a unos areneros. Ah, pues ya, con razón, Kurt. Que te diga quién contrató y que lo queme, porque es arena bot. Es arena bot con mota, amigos. Es que no gastar runas. Gastar cero runas. O sea, cero, literalmente cero runas. Y hacer 353 millones es. O tienes la cuenta de Magus y no duermes los 3 días. O no entiendo. Ya quemó su cuenta el pobre Ender. Todo por Adam Warlock. Que es Myth, la verdad. O sea, está entre Cosmic Ghost Rider y Hércules. O sea. Ni es más fuerte que Hércules, ni. Y creo que es incluso. Cosmic Ghost Rider puede llegar a ser más fuerte que Adam Warlock. ¿Este torneo qué, Pepe? Es un torneo que estamos. En el que estamos participando. ¿Quién es el Ender? Es un seguidor aquí del canal. Es muy conocido igual en la comunidad de Marvel porque tiene buena cuenta y por lo general siempre queda en Celestial. Bananeado con bendición. Nah, hombre. No entienden que luego lo barato sale caro. Todavía no sabemos si gané a Adam Warlock, chavos. Todavía no lo sabemos. Voy a dejarle este. Va a ser lenta su pelea, ¿eh? Tiene que serlo. Y de ahí no tiene counter para mi Nimrod. Entonces a Nimrod lo voy a guardar.
aquí. Sí, vamos así. Vamos a ver. Wow, ese Iron Man infame, Va a tanquear, amigos. Increíble. Ya hasta perdí la... Hasta perdí la hemorragia, amigos. Este nodo está, pero... complicadísimo, La mitad de vida perdí por la hemorragia. ¿Cuánto puntaje hacías con solo tus 6 estrellas? No sé, Eric. Hacía como... 19 casi. A ver. Como 18. Entre 18 y 19 millones hacía con mis 6 estrellas, Eric. Creo. O no sé si ya contando a los de 7. No se ve el tiempo. Oh, voy a reiniciar el juego. Bueno, sí, voy a reiniciarlo. Sí, porque eso me puede perjudicar. Sí, con los de 5 hacía 4 yo, hacía yo 4 millones. $1 por hora, baratito casero. ¡Nambre! ¡Nambre, güey! ¿En dónde te metiste, Ender? ¿En dónde te metiste? Ok, ahora me toca invitar a él. Invitarlo a él. No, tampoco, no menosprecias al enemigo, Julio. Si llegó aquí es porque es bueno igual. Antes de esto hubo fase de grupos. Al menos, aquí tenemos al men participando y creando contenido también. No sean así. Vamos a banear lo mismo. Porque me ha funcionado. Y el nodo es difícil, así es. A mí, no han visto cómo he terminado yo, ¿verdad? O sea, esa antorcha contra el Iron Man infame es pelea de libro. Y terminé con la mitad de vida. Las peleas son difíciles. Quiero verte jugando con el nodo de circuito para que veas. Este nodo es el más difícil de todas las semanas, chavos. El más difícil de todas las semanas. ¿De qué es este torneo? Pensé que era contra... ¡Ey, tranquilo! No está tan fuerte su cuenta. Pero si llegó aquí es porque clasificó. A ver... Uf.
Me preocupa un poco la domino, amigos. Me preocupa la domino. Prefería agarrar a Rintra, amigos. Perdón, a Jugger que a Diablo. Porque el Jugger me puede servir incluso igual para Doom. Y voy a tardar mucho menos. Jugger no es metal tampoco, entonces... Bien, Nimrod para ese domino. Ya me estaba preocupando. Estamos... Los dioses del Olimpo están de nuestro lado hoy, chavos. Así es, Iván. Saqué las cuentas, tu cuenta al día de hoy, en 3 días sin descansar, 319 millones. Ahí está. Pues sí, Eric. O sea, sin descansar. Pero yo los 3 días dormí mis 7 horas a 8 horas. Nada más el primer día fue que me dormí 3 horas. Desperté, hice la racha de 6 y me volví a dormir. O sea, fue en lapsos, ¿no? Ese día dormí 7 horas, pero entre horas. Para que no se desperdiciaran los de 6 estrellas. Vamos a dejarle a Cork. Que sí tiene counter para Cork. Pero creo que me va a ir mucho mejor que a él. Porque yo tengo a Nimrod. Magneto Blanco es buen counter de Cork. Porque le puedes poner prelucha de. La prelucha de Magneto Blanco. Un aturdimiento. O sea, aturdimiento pasivo. Y sus golpes son energéticos. ¿Sí ves? Bien. 10 robustez. Está, pero ya. A dormir. A mimir. A mimir. Y tenía 14 armaduras, amigos. Ese era mimir. Puro celestial 1 en el chat. Sí, Kurt. Puro celestial 1. Oye, sí, ¿cuántos puntos llevas, Kurt? Vi que el Veromán había subido una foto a su comunidad. Y llevaba ya... 224 puntos, creo, Está pusheando a full el Veromán. 238 el Vero. Está enfermo, güey. Y les digo, está enfermo porque no mames. ¿Saben cuánto debe de estar esperando entre partidas? Yeah, I fucked up, Summer. I didn't play good and also I forgot the Penny Special One ability, the Power Drain. That's what fucked me up because I couldn't get my Special 2 back again. So that's why I died. But shit happens. México va a llorar cuando AMLO deje la presidencia. ¿Qué? ¿Llevas 300, Kurt? ¡No mames! Pues pensé que el Veromán era el único enfermito, güey. ¡Estás peor, güey! ¿Cuánto tarda en buscarte partida, güey? A la bestia, debiste haber estado todos estos 3 días, buscando. A la bestia. No, estás cabrón, güey. Está más enfermo el Kurt. Lo que Kurt no se pasa jugando arena, se la pasa en VGs, güey. No, hombre, me quito el sombrero, men. Ah, llevo 300k puntos en el... Ah, bueno. Yo dije, no mames, 300 puntos. Dije, estás cabrón.
En cuenta rápido, cada 5 minutos o 3. Ah, mira. Pero ¿cuántos puntos llevas? O sea, pregunto porque no sé si ha estado haciendo stream el Veroman. Sí, no por nada, no por nada. Bueno, aquí ni siquiera me voy a preocupar en ponerle stagger. Me tardé un poco más. Si mi Jugger fuera rango 4, yo creo que lo bajaba en 2 especiales 2. ¿Cuánto vamos, amigos? Tengo que checarlo. ¿Esta ya es la decisiva o esta es la tercera? Sí, ya merece rango 4, Ariel. Ya lo merece. ¿A qué hora es el Marcelo versus Legacy? No sé, pero ya deben de ser pronto porque creo que es esta primera semana. Ya va a comenzar la segunda, creo. No sé si a partir de mañana. A ver. Invité. Falta que él me invite. Ok, vamos. Esta es la decisiva, amigos. Si ganamos esta, ya pasamos a la siguiente ronda. Pegamos a Adam Warlock. Ainda no sé, Frankie. Y vamos a esperar los resultados, chavos. No nos vamos a ir del stream hasta que sepamos los resultados de Adam Warlock. ¿Ok? Para que lo lamentemos todos en stream o lo celebremos todos. No, roster. No. Sería un insulto para él. Ya me cambió baneos, ¿eh? Ahora sí me baneó a la antorcha. Yo nunca haría eso, roster. Respeto a mis contrincantes. Aquí. Me pregunto qué tan rápido será el Stark. Voy a agarrar al Stark para ese varón Simo. En caso de que no me den a Valkyria o no me den a Magneto. Sí, 19 mensajes. No, y eso que ahorita tengo pocos, O'Malley. Por lo general siempre están altos. A ver. Bueno, tengo Mega Kitty para... Madres, me dieron todos los que yo quiero, amigos. Me voy a arriesgar a no agarrar a Nimrod, amigos. ¡Ay, no! Sabía que tenía que agarrarlo, men. Madre, güey. Y ahí le dieron. Decisions, amigos. Decisiones. Bueno, Magneto para cualquiera de esos dos. Necesito otro defensor. Pues voy a tener que agarrar a Domino igual.
Dale con Jugger, no, le voy a dar con Hulkling. Mi Hulkling es rango 5, entonces hace buen daño. Me puede funcionar. ¿Es best of 5? No, es best of 7. If I win this this match, it's over. Vamos a poner a Domino de una vez. But it's not looking good so fast so far. I didn't have a good draft. I messed up. Okay. Yeah. Best of 7. I don't think I'm gonna win this one. It's really hard. He has a perfect counter. Confíen, amigos. Confíen en la bebé Domino. Confíen en bebé Domino. ¡Esta madre! ¡Esta madre, güey! Imagínense, 10 cargas de esa madre. Sí, estaba muy cabrón, ¿eh? ¿Te vieron, chavos? Él tenía buen counter. Yo no tenía muy buen counter y vean la pelea que hice, ¿no? Cualquiera diría, qué manco, pero era difícil. Que este nodo es difícil, amigos. Si no drafteas bien, puedes perder fácilmente, ¿eh? Ok. Tengo que ir con mi mejor defensor aquí, chavos. No hay de otra. Porque tengo que asegurar esta ronda. Bien. Ya puse la Magneto. Estaba yo preocupado, amigos. Estaba yo preocupado porque dije, uff, se me va a complicar la última. Pero ya usó a los dos metales que tenía. Pues ahorita. El pedo que no tengo... tranquilizar en 3 de 3. Pero aún así Magneto debería de funcionar. O sea, no siempre va a funcionar la parada, pero sirve. Dale.
Manito rango para defenderlo, ¿vale? No, Jonathan. No purifiques esa, por favor. Bien. ¡No! ¡Ah! Lo que no quería, amigos. F. Aún así, no creo que se puede. Que se pueda bajar al Rintra. Así que. Uf. Aún así la ganamos, ¿eh? Creo que sí, a menos que sobreviva él. Un pequeño error, amigos. Dejé que se perdieran las eficiencias, ¿eh? Habrá que ver. Lo hubieras puesto. Eso no es posible, bro. Es ilegal. Va contra las reglas. ¡Uf! Nice. Te digo, no era posible que se la bajaba, ¿eh? Es que Rintra es de los peores defensores en este meta, amigos. Y como en este torneo no puedes banear a Rintra, Rintra es increíblemente difícil. Ok, ahora. Creamos en ella, amigos. Creamos en ella. Hay que creer. Hashtag yo tengo fe. Yo tengo fe. Sí, ya sabía que venía con esta. Entonces nosotros vamos con Hulkling. Hora de la fe, sí. Es momento de tener fe, amigos. Sí se le complica a Kitty en defensa. Y una furia se me anuló, amigos. No. F, amigos. ¿Se podrá o no se podrá? Confiamos en Kitty, amigos. Es que es domino, amigos. Por eso debía haber agarrado a Nimrod en vez de haber agarrado a Omega Red. ¿Por qué no pondría a Hércules? Tiene muchísimo. Por la hemorragia, tal vez. Y porque Hércules da bastantes críticos. Aunque a lo mejor pensó que la Claire le podía quitar las eficiencias. Pero no puede. Y Claire deja desventajas. Entonces va a permitir que se cure. Entonces no sé si quitándole la regeneración no se cure. No creo que se pueda bajar a Claire. No creo que pueda bajarla. Ahora bien, puedo perder por el tema de la vida. Vamos a ver. Lo perfecto sería haber podido bajado a Domino. Porque íbamos a ganar puntos por duración de lucha. ¡Bien! ¡Por un pelito, amigos! Uf. Uf. Por un pelito, amigos. Lo sabía, men. Lo sabía. Iba a estar difícil. Bueno, ya creo que fue la última, sí. 4 victorias, amigos. GG's, bro. I think that's it, right? Yeah, that's it. GG's, bro.
Ok, Ghost. Thank you, bro. Oh, bueno, chavos. Pasamos a la siguiente ronda. Fue un suicidio que haya ido con Boyan. Sí, me imagino que él fue con Boyan porque pensó que podía quitarle las eficiencias, tal vez. O sea, hizo buena pelea. A pesar de todo, hizo buena pelea. Thank you. Have a good drive, bro. Los resultados de Warlock aún están en 8 minutos, se supone, chavos. En 8 minutos. No me enfrentaba yo contra el Ghost Dog, chavos. Me enfrentaba contra otro güey. El Agent Carr. Me estaba enfrentando a él. El Ghost Dog es uno de los organizadores. ¿Lo ganamos o no lo ganamos, amigos? ¿Lo ganamos o no los ganamos? Apple. Are you nervous or what? Let me know if you win it. Te quedas en puesto 401. No, man. ¿Dónde está el Juancho? ¿Dónde está el Juancho? ¡Órale, Juancho! Uno contra uno, de una vez. ¿Jalas? ¿Jalas o te cagas? Ya que dices que la guerra, después de morir en la guerra, me afectó y por eso ando manco. Uno contra uno en el nodo de circuito de gladiador. ¿Jalas o te cagas? Estás en el puesto 197, te digo. ¡Aló, Mali! Faltan 6 minutos, amor, para saber. Chavos, la patrona sabe cuánto me sacrifiqué estos días. Porque la patrona era mi despertador, sobre todo el primer día. Como la patrona no ha dormido nada desde ayer, amigos. Imagínense cómo está. Pobrecita, ¿verdad? ¿Por qué a ti te salen dos VG? Dos decks. Es porque compré otro deck. Por eso. Ve reclamándolo. ¡Oh! Buena, Rey. Es verdad. Vamos a reclamar los premios de esta madre, amigos. Voy a tener que reclamar absolutamente todo. Entonces, lo que leo los mensajes, ustedes van a ir viendo cómo reclamo toda esta mierda. Tenemos 2.700.000. Vamos a llegar a 3 millones de Battle Chips. Restart game. I don't think there's... it hasn't updated. I believe it's in five minutes. Dejaste la patrona en el versus mientras dormías. Créeme que en algún momento de estos 3 días lo pensé. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la patrona no juega Marvel. Entonces si lo dejaba que jugara ella, me perdía la racha, chavos. Yo sé cómo cuesta la arena. Antes fui arenero de tiempo completo. Sí, es increíblemente difícil. Vamos a ver. Pepe, ¿y ese Tinder? No tengo Tinder. A lo mejor viste alguna app rosadita. El Instagram. Ese es el Instagram. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, perro! Ahora compro un arca y me lo dan. ¡Hala, King! ¿Cómo tú, Alex? Como de Battle Chips, las famosas papas de batalla. Pepe y ese Grinder. ¡A hielo! No, eso solo le pasó a Larksen, amigos. Eso solo a Larksen. Yo no filtro esa app. yo no. ¡A la madre! Se me va a poner chato el dedo, amigos. Voy a reclamar todo, güey. A la chingada. Ya ni pedo. A mí me gusta guardar mis resurrectores y todo eso. Y los reclamo siempre al final, pero... ¡Hombre! Ese es otro teléfono, dice. ¡Ah! Me cacharon, güey.
Oye, no mamen, chavos. El otro día los que estaban en la llamada del Discord se acordarán. Porque la patrona le presté el otro teléfono que tengo. Y me cuestionó, amigos. Me dice, oye, ¿por qué tienes en es, por qué tienes en el buscador? ¿Cómo era, amor? ¿Cuál era la palabra? Morena. Morenas de pechos caídos, Ah. ¿no? Morenas de pechos caídos. ¡Ay, Alex! Muchas gracias por esos $20. Oye, Rey, mándame el link, porfa, para sumarlo al iPad. Muchas gracias, Alex. Al iPadón. Muchas gracias, Alex. Ah, bueno, les decía. Porque tenía en el otro celular, en el otro buscador, de Morena de Pechoca. Y es por el pinche gordo, güey. El pinche Macbeth que me estaba troleando ese día y estábamos en llamada, Pero sí se sacó de pedo la patrona, güey. Y yo así que no, 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 no. No pienses mal, güey. No pienses mal. Pero era el pinche Macbeth que se refería al miembro masculino, ¿no? Que así se dice. Bueno, es un albur, según él. Albures de viejitos, ya sabes, ¿no? Me estaba albureando, pero pues yo, como no sé, soy muy ingenuo en ese aspecto. Yo no soy de las personas que alburean y así, o sea. Entonces, yo estaba buscando qué pedo, porque dije, ¿qué pedo? No entendía hasta que ya me explicaron. Y dije, ah, ya. ¿Fes cuántos puntos en arena doadan? 214. Ya está viejo el gordo, sí. Ok, un minuto, amigos. Ya voy a cerrar el juego. Lo voy a abrir cuando den la una. Y no voy a leer chat. Y no voy a leer chat porque no quiero que me spoileen. Entonces lo voy a minimizar. Lo siento mucho si mandan algo ahorita. No lo voy a ver. Hasta que no jale. Ya no los estoy viendo, ¿eh? Así que ni se molesten en mandar. Ni se molesten en mandar mensaje ahorita porque no los estoy leyendo. Estoy esperando a que lleguen, den la una en punto. Y voy a abrir el juego nuevamente. Para ver qué pedo. 12:59, chavos. 12:59. ¿Se logrará o no se logrará? ¿Se logrará o no se logrará? Yo digo que en el 80. Posición 80. Nah, yo digo que 223. Ese es mi número. 223. 223 creo que voy a hacer yo. A ver en el chat. No los estoy leyendo, chat, ¿eh? Entonces ustedes vayan dejando un número que ustedes crean y ahorita los voy a leer. No spameen demasiado. Un mensaje por persona para que pueda alcanzarlos a leer a todos. Vamos a ver, chavos. Tú dices que 80, yo digo que 223. Bueno, 82, 82, no tan, 82. ajá, no tan 80. ¡Ay! 211. ¡Casi latino, güey! ¡Ah, ¡Ay, ay, ay! Se ganó, amigos. A ver. De los que dijeron 180, 250, 197, 236, 260, 190, 280, 200. ¡Uy! El Andrade casi latina, 207, ¿eh? ¿cuánto fue? ¿200 qué? Fue 211. No, ah, no, sí, a ver, Yo dije no, puso 223. 310, ¿no? 210, mira. Sí, pero ya había yo dicho, ya lo había visto. Entonces ya no cuenta ya. El más cerca antes de verse fue el Andrade, creo, ¿eh? Mm. 211, ando con lag, dice Rey. No, pero o sea, ¿En lo está troleando, pues. Se ganó, amigos. Lo conseguimos. Apple. Apple. Are you there? Did you get it? Please tell me you did. Nos ganamos al papucho de papuchos. El Adam Warlock. Entonces ya esta derrota no sabe mal. Perdimos la guerra, pero no perdí a Adam Warlock. No lo perdí todo, amigos. No lo perdí todo. A ver, vamos a reclamar esto.
que vamos a dejar este espacio libre para nuestro bebecito nuevo. Nuestro warlockcito del amor. Ponle una gema. No, lo voy a dejar en rango 3. Los voy a despertar también. Porque también a la que voy a despertar y subir a rango 3 es a Moondragon. Esa se va a rango 3 antes que Adam Warlock, amigos. Antes que Adam Warlock. Sí o sí. Ok, 211. Uf. Lo conseguimos, amigos. 214 millones. Posición 211. Qué loco. ¿Qué posición quedaste, Eric? You got it, Apple? No. No way. You missed it. ¿Cuánto me co... hasta crees, Kurt? Con trabajo y jugué la mía, güey. Sí, huevón. Hasta crees que voy a volver a jugar otra arena. Muy posiblemente juegue la de los luchadores nuevos dependiendo si salen altas o no. Top 600 for... Oh, 100 million. Damn. He went high. Then. He went high. ¿Lo vas a subir a rango 3 en directo? No creo. ¿Tú solo has hecho la arena full de Adam Warlock o también? De hecho, esto es lo que hice, amigos, vean. Aquí hice solamente 3.1 millones. Ni siquiera alcancé todos los objetivos. 3.1 millones. Aunque sea rasqué algo de puntos. Esta obviamente todos los conseguí. Y la que de plano no hice fue esta de Atuma. No hice, pues no me dio tiempo. No me dio tiempo. Ya no va a haber VGs. Por ahora ya no, chavos. Ya no, ya es domingo. Ya esperamos a la tabla de posiciones de la arena. Nos ganamos a Warlock. Todavía falta que lleguen. Nuestro Adam Warlock, hay que esperarlo. Posición 136 quedó el Eric. Wow. Wow. Posición 400. Teniendo en cuenta la caída que va, que va muy bajo, muy probablemente el cutoff haya estado como en 170 o 160, amigos, ¿eh? Let's run and put 200 million. I didn't spend any unit, Apple. Like, I didn't have to. I just had to use my 6-star and 7-star champions every single time they were available. Like three times per day. And that and my 5-star champions. And I don't have that much, to be honest. 6-stars I have 2, 2, 1, 7. 7-stars 11. And 5-stars I only used rank 5, rank 4 and rank 3. Which is 114. That's 38 teams. So I had like a 40 minutes break for every 2 hours. I have an hour of break. So I was chilling, to be honest. And I got that score without putting any unit. ¿De cuánto fue la racha? Fue de 1120 y tantos. Es que creo que ya no se ve. No se ve. 1100 y pelo, pero no pasé mi récord, amigos. Como por 70. No lo pasé. Unos barregros para la banda. Vamos a jugar uno más, amigos. Una partida más de VGs. Pero ahora sí voy a... Tengo que meter a... A ver, ¿quién no me sirvió tanto? Vamos a reemplazar al Spider-Man Star, que no lo pudimos usar, por Fantasma. Y el CGR, es que la verdad no creo que me vaya a servir mucho. Vamos así, a ver. ¿Do you like chicharrón? Más o menos.
Dale un duelito conmigo. No. Un duelo nada más con el chistosito que decía que como me moría en guerra, ya andaba manco, ya andaba perdiendo contra todos. Contra él sí. Le traigo rabia. ¡Ah! Que se desapareció, creo que ya no mandó un mensaje. Se chivió. Mauri. Parece ser que tiene suicidas. Ay, rango 4 omega, amigos. Lo baneo. Kitty, vas fuera también. Si nos vamos a dar en la madre, nos vamos a dar bien bonito, perro. Mango, va fuera. Yo creo que vamos así. No vi si tenía al Ant-Man del futuro, ¿eh? Ant-Man del futuro es, uf, increíble atacando aquí. Voy a agarrar a este porque tiene a... ¿Cuál era? No, creo que luchador era. ¿Cuánto habrá hecho el puesto? 400, quién sabe, pero el Q2 fue como 170, yo creo. A ver... Ay, qué tan bueno será. Pues así. Ya tengo a mis tres atacantes, amigos. Do you think second round will be huge? Maybe. It will be probably around the same. We have to check the cutoff for this round. But I don't think it's gonna be lower. I don't really think so. Because a lot of people just wait out for the second round. I know a couple guys did, so yeah. Bien, no hay ningún counter de la mole ahí. ¿Cuándo entregan al Adam? En breve deben de entregarlo, Ender. Tiene a Nimrod. Perro, va a estar perro, amigos. No tenemos un muy buen draft que digamos. Vamos a ponerle primero a la mole para calar. ¿A quién va a usar? ¿Usará al Absorbing o usará al Escorpión? Es que no tiene otras opciones, Hulkling, Rintra. Y para Rintra vamos a usar Arcángel, amigos. Absorbing. ¿Será muy bueno contra la mole? No sé, la verdad. Pero bueno, al menos ahí se quita un defensor que podría hacer problemas. Podría darme muchos problemas. La madre, cuántos venenos y no le puse tantas. Madre, esto sí es suerte y no mamadas, amigos, O sea, estoy bloqueando golpes para dejarle venenos. Vaya, ahorita sí hubo suerte con las.
Bueno. Nada mal. Fiquei posicionado 240 en arena do Adam. Nice. Parabéns, Marcio. Parabéns, parabéns. Eu peguei a 211. Foi bem. $205,000. Ah, nice. Ah, entonces, acho que fue unos... Puede que haya ido como a unos 150 el Adam, entonces, amigos, Puede que sí. Yo, terminando el viernes, ya tenía esa cantidad, creo, casi. Porque el día de ayer fue que me la llevé un poco más chilling. Fue el corte, fue como 150, 150 fue el corte. Entonces, 150 fue más o menos el corte. Uy. Me está provocando este men para usar a Rintra, Pero no lo voy a hacer, amigos. En la tercera ronda, lo que me deje, tengo Counter Galan y Shang-Chi, sí. No lo voy a hacer, porque si utilizo a Rintra lo bajo al Hulkling. Pero no. Prefiero utilizar a Valkyria. 160 puesto 356. Uy, qué arriesgue, Qué arriesgue, amigos. Ese men se arriesgó, Buen tiempo. Y creo que ya mamó el güey, Bien. Oye, creo que estamos craqueados en este meta nosotros, Creo que andamos craqueados en este meta, Esa Valkyria tiene mucho prestigio, hasta parece rango 5. Es rango 5 mi Valkyria, chavos. ¿Cuántas victorias nos faltan para las 3? Ah, miren, vamos a jugar una más. Para ver si la ganamos. Sigo en Celestial 5. O sea que hay bastante gente ya con bastantes puntos, Aprovecha hasta el amanecer. Nah. Tengo que hacer varias, bastantes cosas hoy. $152,000,000 puesto 413. ¡Ah, la bestia, güey! ¡Wow! Entonces salió como 155 millones salió entonces. Debe doler ese men que se lo perdió,
A ver, ahí es rango 4 es Omega. Va para afuera. Si hay Omega Red rango 4, lo baneo, chavos. No hay manera. Esa es la desventaja que yo tengo, chavos. Que mi Omega Red es rango 4, rango 3. Dirán, ah, pero es que es poca diferencia. No, sigue siendo algo de diferencia, la verdad. Vamos a agarrar a Warlock por ahora. Tiene que agarrar a Galán y a Domino. O Galán y Arcángel. Pero Galán sí o sí lo tiene que utilizar. Si quiere bajarse a ese Warlock, yo creo. Está pensándolo bien, amigos. Sí. Oye, su Domino es rango 5 también, ¿verdad? A menos que él tenga suicidas activas. Confiemos. Bueno, no estuvo tan mal. Ya, Fernando. No me gusta. Yo hice 120 millones. No, no lo ganabas ni de pex. Ni de pedo. 3, 4, 5. 3, 4, 5 y 6. Moyo tiene que ser sí o sí. ¿Y el otro quién podría ser? Pues Diablo, ¿no? Esto se puso feo, amigos. Ok. Voy a usar él para mi Mephisto. ¿Tigra? Tal vez. A Warlock ya no lo puedo usar de defensor porque tiene a Galán, amigos. Entonces voy a lo seguro. El problema... Tigra. No me convence mucho para Mephisto, ¿eh? Vamos a tratar de mantener la máxima cantidad de vida posible. Y creo que podríamos ganar. ¡A la madre! ¡Cuánto daño, Definitivamente ahorita tengo que hacer un especial 3, chavos. El especial 3 lo voy a guardar al final.
¡No! ¿Se muere o no se muere? Se murió. Vamos y la vida, amigos. Ok. Él hizo una pelea perfecta. 50 segundos. Uf. Uf. No pensé que fuera a irle tan bien a Tigra, ¿eh? Saludos, chicharrón. Si la gano con... Si la gano con Diablo, nice. Aquí la estoy arriesgando. Porque para asegurar, muy posiblemente debía haber ido con... Con... ¿Cómo se llama? Con Hércules. ¡Qué peleón hizo, men! Esto era imposible, ¿eh? Él tuvo la suerte del mundo, güey. 45 segundos. GG. GG. Bueno, tenemos que jugar otra porque nos hace falta una victoria, amigos. Ahorita se va a aparecer aquí en el stream, amigos. 154 top 400. Uf, entonces el Q2 fue 154 millones. Wow. De locos. Razonable los puntos, ¿eh? Razonables. Sí se puede conseguir. Pero definitivamente va a subir más para la próxima arena, amigos. Yo creo que la próxima va a subir a 170, 180. Entonces, si quieren asegurar, creo que tienen que ponerle 200 milloncitos, ¿eh? Si quieren asegurar. Veamos. Me preocupa ese, pero... Vamos así. ¡Wow! Tiene suicidas este güey, ¿eh? Debe de tener suicidas activas. Sí, sí lo puedo conseguir. ¡Ah, se los dije! ¡Eh, o Igor! ¡No, se te ve sorte, eh! En esta luta contra Domino, cara. ¡Meu Deus, velho! ¡Haz sorte que se te ve... que vos se te ve la... Nimrod. Todavía le pueden dar counter. Vamos con el chinito precioso.
A melhor luta que fiz na Domino de Ghost, nunca fiz aquilo. Eu vi, cara. A minha Domino é R5, né? Por isso que falei. Nossa, deu sorte ali, cara. Uno, dos, tres. Cuatro. Todos sus personajes son metales, amigos. Chingue su madre, no voy a agarrar a Domino. Qué bueno que no la agarré porque le dieron a Nimrod. Tres, Axon. Bueno, agarra a Diablo para hacer reintra, amigos. Dije, algo me dice que le van a dar reintra. Lo tiene que agarrar, es su mejor opción. Huh. Clay. Magneto no sirve contra ese. No tenía pensado usarlo contra él. Vamos primero con Jessica, amigos, nuestro mejor defensor. Tengo a Nimrod para Weapon X. Hulkling. Contra Hulkling vamos a utilizar... Sí, definitivamente, Shang-Chi. Puro golpe fuerte. Funciona. Creo que sí se va a poder bajar a Jessica, ¿eh? Uy, tiene suicidas. Wey, ¿qué es esto, amigos? Wow. Wow, qué increíble, güey. Todo por ser muy pasivo, amigos. La ganábamos, ¿eh? Si hubiéramos conseguido más cargas de chi. ¡Wow! ¿Cuántos segundos perdí intentando baitear ese... a ese Hulkling, ¿eh?
No quería tirar especiales el perro. Qué increíble. Bien, bien, qué bueno que lo puso, amigos. Porque ahora, si quiere intentar ganar, que de hecho no creo que le sirva, va a tener que usar aquí a Claire. Y si usa Claire, ya tengo para ponerle a alguien para Hulkling. Pues aquí le pongo a Magneto. Ok, no uso a Claire. Entonces, ahora vamos a usar... En definitiva... Sí, sí, sí. Oh, sí. La chingada, no quería hacer parry ahí, amigos. Yo quedé entre el 60-100. Nice, bueno. Hulkling como primer rango 5-6, buena opción. Sí. Se defiende muy bien, Ok, y ahora para finiquitar, mi mejor opción, defendiendo. Es que yo tenía pensado ganar las dos rondas, amigos. Esa primera ronda, muchísima mala suerte. Sí, tengo que ir con Nimrod defendiendo, ¿no? Y él va a tener que usar a Claire si quiere ganar, ¿no? ¿Y quién me va a poner defendiendo? Tengo counter para los dos. Si me pone a Cosmic Ghost Rider defendiendo, no puedo usar a Fantasma, pero sí puedo usar a Diablo. Bien. Espérense. Sí, ¿no? Sí. Y vamos a activarle la prelucha de anular. Ghost. Ah, pero tiene suicidas, ¿verdad? Uy, sí se puede bajar a mi Nimrod, ¿eh? Uy, puedo perder, amigos. Por el tiempo. Vamos a ver. Dale, güey. Ghost lo baja fácil, 50 segundos. Uy, pues si lo baja en 50 segundos, ya mamamos, Vamos a tener buen tiempo igual, pero no creo ganar las 50 segundos. ¿What? Vamos a ver. Nice, GG's. GG's. ¿Ganaste al Adam? Sí. Listo, Swat You, gracias por darme la tercera victoria. Purificó los venenos, sí. No hay pedo. El daño de Diablo sigue siendo bestial. Ok. Y listo, chavos. Con Diablo a puro especial 2 también se baja el Hulkling.
Por el daño directo, ¿verdad? Sí. Puede funcionar. Sí, sí nos ganamos al Adam Warlock, chavos. Aquí está, vean. Se tardó bien Legacy. A lo mejor tuvo buena suerte Legacy que el Nimrod le tirara especiales rápido. Ahí está. ¿Ganaste a Legend? Sí, también le gané. El Q2 fue en 154 millones, Armando. 154. Yo hice 214 millones. Lo ganamos de sobra, de chill. Vamos a reclamarlo. Listo. Y vean, vean nada más. 6 estrellas. Aquí tenemos a Adam Warlock. Nuevo luchador de 6, amigos. Y aparte, en rango 2 tenemos a Moondragon también. Y esta se va a ir para rango 2, amigos. Perdón, rango 3. Claro de que sí. De hecho, Dragón Lunar va a ser primero rango 3 y la voy a despertar y todo. Para gemas, tengo gemas para los dos, ¿eh? Porque vean. Tengo gema para la Moondragon. Y tengo gema para el Adam Warlock, que aquí está. Pero el Adam Warlock voy a usar de esta. De hecho, ya lo voy a despertar. Despertado. Y tenemos para meterle unas piedritas. Vamos a dejarlo a nivel 20. O si ya lo tuviéramos duplicado una vez. Y ahora a la otra la vamos a dejar en le vamos a meter lo máximo cantidad de piedras. Tengo 30 hábiles. Le voy a meter de estas de... ¿Dónde están las de 6? Estas de 6. Voy a tratar de maxearla. Que esa va a ser, uff, súper buena. En Battlegrounds es increíble. Bueno, chavos, con esto nos despedimos. Nada más iba a ser el stream del directo de para el torneo del... Contra el contrincante que nos tocó, pero se extendió un poco. Así que ya conseguimos los mínimos de Battlegrounds para el día de hoy. Gracias Alex nuevamente por tu aportación. Para todos los que no sepan, chavos, para los siguientes directos, en dado caso que ustedes quieran aportar, estamos recolectando dinero para conseguir un iPad nuevo, ya que nuestro celular está a punto de morir. Ya llevamos $76, bien, ya llevamos casi el 10%, amigos, casi, está bien, así vamos. Así que pues bueno, nos vemos el día de mañana, yo creo. Creo que sí, nos vemos el día de mañana, amigos. Con más BGs, ¿ok? Para ir jugando el nuevo meta. Tenemos 3 días antes de que cambie el meta. Así que vamos a seguir echándole ganas. Bueno, nos vemos el día de mañana, amigos. Un beso. ¡Ah! Mañana hay guerra, amigos. Mañana hay guerra. El martes, amigos. Nos vemos el día martes. Es que cuando hay guerra no puedo, amigos. Se me va todo el tiempo organizando. Entonces, sí. Moondragon es mejor que Kate. En mi opinión, sí. Otros te dirán que no, pero para mí, sí. Es mejor que Kate Bishop. Ahora sí, amigos, nos vemos. Un besito. En su quesito. Adiós.